En Chihuahua, mi entrañable tierra, nació uno de los más ilustres mexicanos del siglo XX, Manuel Gómez Morín. Fue presidente de Acción Nacional durante la primera década de su existencia y cuando concluyó su tarea de jefe y maestro, nos dejó una recomendación extraordinaria a todos los miembros de Acción Nacional. Escribió don Manuel en el final de su último informe como jefe nacional: que nunca falten motivos espirituales en nuestra organización, que ni la pereza, ni la rutina, ni la infelicidad emboten nuestra sensibilidad al ideal, que la confusión no obscurezca la claridad de nuestra posición doctrinal de fondo, que el ardimiento mismo de la lucha no fomente impaciencias destructoras, que el simple apetito no se mezcle en el propósito, que el espíritu de transacción o de componenda no viole nuestra levantada intransigencia, que si falta un responsable haya otros muchos para sustituirlo, que estén siempre abiertos los caminos para enmendar errores, destacar hombres nuevos y nuevas aptitudes. Que merezca el pan, pidió Gómez Morín, el nombre limpio con que lo fundó, su deseo profundo de lograr por la acción decidida y por el pensamiento claro una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Porque Acción Nacional consagra el bien común como uno de los principios de lucha política y motivo de su destino histórico. El bien común no es la suma de intereses particulares, sino la amalgama de todos. Es lo que nos reconcilia y nos une orgánicamente, como dijera otro de los ilustres fundadores de Acción Nacional, Efraín González Luna, en 1940, y que hoy, en los inicios del nuevo milenio, sigue teniendo vigencia y sabiduría. No podemos engañarnos a nosotros mismos y claudicar de nuestro deber en función de evitarnos enemigos. Quien está en contra del bien común y solo ve en su interés, está en contra de los más hondos anhelos del panismo, de sus puras esencias y de los ejemplos de congruencia moral que nos dieron esta institución. Si no es ahora, será mañana en que nos enfrentaremos.